Hola, me llamo Raimundo Villanueva. Bienvenidos a la clase de español. Vamos a estudiar sobre conociendo gente. Conociendo gente, the first step is going to be saludar. The greetings, you know. Suppose the people come in, go inside, you will say, buenas tardes, because no it's dark yet. Buenas tardes. Buenas tardes, you have buenas tardes in the second word, conociendo gente. Buenas tardes. And then in the morning, till 12, it's buenos días. And when it's dark, when you come in dark, it's buenas noches, the greetings. Because when people come inside, say, buenas tardes. And everybody, ah, buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Okay. Muy bien, gracias. Okay. Buenos días, morning, till 12. Buenas tardes, 12 past 1 minute, until it's dark. And buenas noches, it's dark. And then past the midnight, in the night, the midnight is still come buenos días. Because it's 1 o'clock in the morning. It's still dark, right? Still dark. It's already morning. It's 1 o'clock and it's another day. Buenos días. Okay? And then the other greeting is hola. Don't say hola. When the lady in the church say hula. 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 Yeah, so, hola. Hula. Hola. So. Hola. 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 Hola means the greetings and hola with this letter is hola is the way and the seed coming the way coming. And back, coming and back. This is the hola. Uh-huh. And see how it's here? They come in very, the water coming like this here, on the side of the sea. It's hola. Hola. The way. Hola. 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 And la hola. La hola. La hola. They call it la hola. The greetings es hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mm-hmm. The other usual word is por favor. Mm-hmm. Por favor. Por favor. Por favor means please, please. Mm-hmm. ¿Me da un café, por favor? Me da el menú, por favor. Me da un poco de café. Me da un poco de café. Uh-huh. Coffee. Uh-huh. Me da, por favor. Por favor. That's Bobby's favorite sentence. Uh-huh. Por favor. Uh-huh. And say, gracias. 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 De nada. It's usually to say de nada. You know, it's kind of weird, because you make a favor, and you say de nada. Yeah. You make a favor already, and they say de nada. This maybe is a more, you know, a compliment to people. It's a pleasure, man. Es un placer. Just de nada. De nada. Perdóneme. Perdóneme. Maybe something happened to you. You have the coffee to say. Because it's usually in English, it's, I'm sorry, sorry, sorry. There's no word. Sorry is perdón. Sorry is perdón. Or perdóneme is perdóneme. Perdóneme.
sometimes some people come at the door, say, and then I have a class and they say, perdón, excuse me, perdón. Mm-hmm. And then you come in and then, okay, come. Con su permiso. Con su permiso, con permiso. Yeah, con permiso, excuse me, perdón, excuse me, perdón, perdón. Yeah. What is the difference between perdóname and something? A woman from Costa Rica told me, disculpe. Disculpe. What does that mean? Yes, yeah, kind of same thing. Okay. Disculpe. Yeah. Disculpe. Uh-huh. It's kind of the same. Disculpe me. Mm-hmm. Disculpe me. Oh, in other words, disculpa. Perdóname, disculpame. Perdón, o perdona, disculpa. Mm-hmm. Lo siento. You say perdóname, uh-huh. O perdona, lo siento. Uh-huh. Sorry, lo siento, lo siento, lo siento. Sí, yes, no, the same. Uh-huh. Hombre. Yes, male o men, okay, mujer, female, woman. Señor. Señora, señorita. Where's the difference in the señor in what's the when you call someone señor, where's the H you want to call señor? You single still have you still young maybe it's young or say young man or something. Uh-huh. You do joven. Joven. Say joven. Joven. They call it joven. Still not married. It's joven or señor in general señor. But really, the señor is for person, man married. Señor, señor. What about the señora? Married. Married. Mm-hmm. Señora. It's for youngest man, el joven. El joven, for the woman, la joven. La. A woman, la. El joven, la joven. This is where they distinguish as a man, as a woman. Señorita. Señorita. Never married. It's a youngest woman. And then the age, the señorita maybe was big grow because some girls still very young. And then you say, grow, why you call it before happened señorita? Why you call it? Mm-hmm. Is it that the youngest girl is 14, 13, 12 years old. What you do? You call it señorita? Or why call it? In the school, what do you call the at this age? Well, like a teenager? Yes. In Spanish or English? In English?
Muchacha, muchacha, muchacho. Mm-hmm. Muchacha, muchacho. You see the chair? Muchacha. Muchacha. Cha cha cha. No. Muchacha. El muchacho. So is muchacha and muchacho usually for younger? For younger. 14, 12, 13. Yeah. The teens, the teens. The teens. Señoritas, well, you know. You're coming. Marrying age, sort of. Yeah. A new señorita. Mm-hmm. Señorita. And me llamo. You know, me llamo. Me llamo. Mi nombre es, my name is, me llamo Juan, me llamo María, me llamo José, me llamo, yeah. Someone asked, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Raimundo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Abigail. Yo me llamo. Yo me llamo Bobby. Yo me llamo. Nancy. Nancy. This is the usual question. ¿Cómo se llama? You said the question. ¿Cómo se llama? Abby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Then you answer, bien, gracias. Bien, gracias. These are usual things. Usually they say, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mm-hmm. Bien, gracias. You see? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mm-hmm. It's easy to answer. And then say, ¿de dónde es usted? Where are you from? ¿De dónde es usted? Soy de Estados Unidos. O soy de los Estados Unidos. Soy de Egipto. Soy de Francia. Soy de París. Soy de África. Soy de España. Soy de México. Soy de Argentina. And then soy, 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 soy. Soy. It's kind of like confusion. Say, soy americano, americano. Say, yo también. No, no, yeah. And then you say, soy norteamericano. Oh, yes. And then say, ¿de qué parte? Okay, de Hickory, de California. Mm-hmm. Every place. But maybe the correct answer for in general, soy norteamericana. Soy norteamericano. Soy norteamericano. Because you say soy americano, you say yo también. Mm-hmm. No, tú por México. Yeah, pero soy de continente mm-hmm. americano. Mm-hmm. You see? See, you see the word. Mm-hmm. Soy Estados Unidos. Norte. Centro y Suramérica. Uh-huh. América. América. Norte, centro y Suramérica. Uh-huh. Soy norteamericano. Yes, you are. You. Soy. Still North America. Centros, kind of Costa Nicaragua. Is, and Sudamericanos, Brazil, Paraguay, Bolivia. Soy norteamericano. Soy español, soy mexicano. Habla inglés. ¿Usted habla inglés? Habla español. Maybe you also say, okay, you also say, habla inglés? But you have a few Spanish. And you go to Nicaragua, you go to Mexico, you go to Guatemala. They
Entiendo. 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 Entiendo un poco. Entiendo poco español, entiendo inglés un poco. Entiendo. I understand. No entiendo. No entiendo. I don't understand. No entiendo. Maybe you have to say, okay, entiendo. You say, habla español? Yeah, you say, habla español? What do you answer? What's your answer? Because un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito español. And then when some people try to speak out Spanish, they say, and then, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hey, yo entiendo un poquito. Despacio, por favor. Despacio. Habla despacio. Habla despacio. Habla despacio. Habla. Habla. Despacio. Slow. Slow. Despacio. And then, still don't understand. Still don't understand. You say more despacito. More slow than normal. You know, more slow, slow. Está bien. Está bien. ¿Cómo te llama? Okay, so yeah. Got it. Despacito. Would you say, habla despacio, por favor? Habla despacio, por favor. Habla despacio, por favor. Yeah, habla despacio, por favor. Or, depend you trust the people, you know the people for several months or a year. You say, habla despacio, por favor. You kind of have a more confianza. Confianza, señor. Habla, por favor, despacio. And when you don't know the people, say, hable usted, por favor, más despacio. Usted. Because don't know the people. It's the first time that I know. More formal. More respectful. And then, hable usted, por favor, más despacio. Usted. Sentence, recent sentence, now. Más despacio. Can the because you know the people. And then when you know the people, so, habla, más despacio, por favor. Habla. Person, habla the more, habla más despacio, por favor. Entiendo, no entiendo. The other word, repita, por favor. Repita, por favor. Repita, por favor. Sometimes a person talks more. I don't know, confuse the word and say, repita, por favor. Repita, por favor. Repita, por favor. Repita, repita, por favor. Por favor. Yes, repita, por favor. And adiós is the other word. Adiós. Adiós means when they finish the class and they say, adiós. Adios. No say good night. No. Or sometimes they say good night. Buenas noches. They usually say adios. Hasta luego. Hasta
Hasta mañana. Hasta pronto. Hasta el otro lunes. Hasta la semana que entra. Ese. Adiós. Hasta. Hasta mañana. Hasta. Luego. Because I finish here the class, maybe I want to see in the store, see in the restaurant. Say hasta luego. O hasta pronto. Yeah. See you later. See you later. See you later. Yeah, hasta luego. Hasta pronto, see you soon. See you soon. See you soon. Hasta pronto. Because don't finish the day or the night. You're going to see in the store, the restaurant, in another place. They say hasta luego, hasta pronto. And then usually the class is hasta la semana. O hasta el lunes que entra. Creo que viene. Lunes que entra. Hasta lunes. Que viene. Que viene. And then you say maybe in a week. Hasta la semana. La semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta next week. Sí, next week. Que viene. Any question in the usual words, conociendo gente? ¿Alguna pregunta sobre? ¿Todo bien? Bien. Preguntas comunes. Next. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esa cuestión. ¿Quién fue? Yo no fui. Fue ella. Yo no fui. Fue ella. ¿Quién fue? Yo no fui. ¿Quién fue? Esa es la cuestión. ¿Quién fue? Someone threw the trash in the room. Then. ¿Quién fue? The teacher's asking. ¿Quién fue? Yo no fui. Who was it? Yo no fui. Who was it? Yo no fui. Who? Not me. Not me. Who? Él fue. Él fue. Él fue. O Bobby fue. O Nancy fue. ¿Quién fue? This is why you use this. ¿Quién? O ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? En la cuestión. Úsale por cuestión. ¿Quién es tu papá?
papá es. Mi papá es. Bob. And then you say that. That. Mi papá es. Mm-hmm. ¿Quién es? Es usually it's for questions. ¿Quién? ¿Quién va a ir mañana? ¿Quién va mañana a la escuela? ¿O quién va mañana a trabajar? ¿Quién va? ¿Quién? Looking for, you know, who is going to go? Who's going? Who's going? ¿Quién? ¿Quién va? It's usually that ¿quién es for question? Question, por pregunta. Preguntas. Es eso, por preguntas. Usually the pregunta have a signos, símbolo, simple. Mm-hmm. Open and close. Because looking for an answer. ¿Quién es? It's different, like in English. In English you have a one symbol. Mm-hmm. Who? And then. Mm-hmm. And I have a two in Spanish. I think that makes so much more sense. Mm-hmm. More sense. Yeah, you know it's going to be a question before they start. Yeah, looking for answer. Looking for answer. Mm-hmm. Because in English don't have this. Only have this. Right. And in Spanish have open and close. Mm-hmm. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu hermana? Looking for answer. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Who is this? Who is this? ¿Quién es ese? Oh, ese es mi hermano. Ese es mi amigo. Esa es mi amiga. You know the answer? Esa es. ¿Quién es ese? Ese es. Ese es mi amigo Juan. You give the answer. Ese es mi amigo Juan. ¿Quién es ese? ¿Qué? The next question. ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Oh, eso es una cámara. Eso es una cámara. ¿Qué es eso? Eso es una televisión. Eso es una televisión. This is looking at question. Mm-hmm. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es. What do you call it in English? In English? A board or a. Mm-hmm. Eso es un pizarrón. Mm-hmm. Mm-hmm. Eso es la historia de. Personaje de Nicaragua, es alguien de Nicaragua. Eso es. La pizarrón. Pizarrón. ¿Cuál es un pizarrón? Uh-huh. Es un bol. Uh-huh. Eso es. ¿Cómo? ¿Cómo? Always you say cómo. Se dice. Esta palabra, ¿cómo se dice? Esta palabra. How do you say this word? The word. Palabra. Palabra. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Maybe the accident, maybe the something happened.
¿Cómo fue? What happened? What happened? ¿Cómo fue? Oh, oh, it's, you say the history, the thing happened, the accident or something. ¿Cómo fue? Looking for, you know, answer. ¿Cómo? And then, ¿cómo se llama? 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 ¿O cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Así el papá dice, ¿cómo se dice cámara en español? ¿Cámara en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice clock? ¿Cómo se en dice? Español. ¿Reloj? 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 No, ¿reloj? 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 I thought that was ese. That's no, it's jota. 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 Huh? Reloj. That's reloj. 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 ¿Cómo se dice hiccup? Mm-hmm. Hipo. Tú tienes hipo. 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 Tengo. Tú tienes hipo. Yo tengo hipo. Yo tengo hipo. O me dio hipo. Hipo. Me dio hipo. Yo tengo hipo. O yo traigo hipo. Tengo hipo. Hipo. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Es very usual en the countries. ¿Cuánto cuesta? Este cinto, ¿cuánto cuesta? El carro. ¿Cuánto cuesta el carro? ¿Cuánto cuesta? ¿Boleto? ¿El ticket? I say the sentences already, or phrase, el boleto de avión. Ticket, the ticket. Oh, a ticket. The ticket. Sure. Boleto. Le dicen boleto. Uh-huh. Boleto de avión. Airplane ticket. Yeah, airplane ticket. Mm-hmm. It looks like a boleto. Boleto. A form. The ticket is boleto. Makes me think of like bulletin or something. Yeah. Like boleto. Bullet. Mm-hmm. Boleto. Boleto. Boleto de avión. Boleto de autobús. Autobús. Autobús is bus. The bus or the bus. Autobús. El tren. El tren. Tren. Train. El tren. ¿Cuánto? ¿Cuántos años? ¿Cuántos es plural? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
about you? ¿Cuántos años tienes? You have a business. ¿Cuántos clientes tienes now? Because it's time to close the business. ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos clientes tienes? Clients. Clients? Customers? Mm-hmm. ¿Cuántos clientes tienes? Because sometimes when it's dark and it's time to close the business or the store, you ask him, ¿cuántos clientes tienes? It's time to close in your closet. Then, okay, when it's finished, and gone. ¿Cuántos clientes tienes? Like how much time do you have left? Yeah. Mm-hmm. How much you have left with your clients? Oh. How many? 5, 3, 2, 4. How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? If I were to ask you, like, when we are in the office and you ask me to print something for you, I always just ask you, you know, cuantos, or how many, how would I say how many to print, or how many would you like me to print? What would be like the simplest? Cuantas copias. Cuantas copias. Cuantas copias. Okay. Cuantas copias necesitas. Like how many? Cuantas copias necesitas, o cuantas copias quieres. Okay. Very usual these questions, and they help a lot. Te ayuda mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? No pas a I al trabajo. ¿Por qué no vas a ir al trabajo? And then you say, okay, yo no voy al trabajo porque no puedo. Porque no puedo. Porque no puedo. And then still sees. Why? Porque estoy enfermo. Porque estoy enfermo. I'm sick. You see the question is por qué? Mm-hmm. Porque, the answer, porque, together, no puedo. And then, why? Okay, porque estoy enfermo. Mm-hmm. It's why, the reason, look at the reason, why? Porque, porque, porque. Why? Why? Maybe say some. This usually
the phrase, ¿por qué no tomas café? ¿Por qué no tomas café? Why don't you drink coffee? My answer is porque me hace mal. Because bad. Because I have something wrong in coffee. Mm-hmm. Something happened in my body. Coffee. Like heartburn, yeah. Acid reflux. Mm-hmm. Heartburn. Yeah. Only for coffee. Yeah. Acid. And drink. Yeah. Coffee. Decaf. ¿Por qué no tomas café? ¿Por qué no tomas café? Ok, no tomo café, tomo té, chocolate, ¿no? Té, café, chocolate, soda, jugo, ¿ya? Yeah. ¿Por qué? ¿Cuándo? No nos cuesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo? Usually the children or the boys, girls, listen, the confirmant or don't know how yet. ¿Cuándo te vas a bautizar? Bautizar. Oh, you this is the first time you hear bautizar? Sí. Baptize. Oh. Bautizar. ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo? Oh, maybe next year. ¿Cuándo vas a ir a la escuela? ¿Cuándo vas a ir a la escuela? Maybe in vacation, maybe sick. The person is sick. Maybe say, okay, maybe next week. ¿Cuándo me alivia? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la farmacia? Very important this question. You're going to go to different place. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la farmacia? Farmacia, remember? Oh, yeah. It's the same thing in English, pharmacy. ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está el hospital? This is la farmacia, el hospital. It's shop, you see? Shop. No, hospital. El hospital. El hospital. ¿Dónde está el hospital? No, hospital, maybe, ¿dónde está la clínica? Clínica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maybe then, next question, ¿dónde está
¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu jefe? ¿O tu jefa? Jefe. You know what jefe means? ¿Vos? Your boss. Your boss. Tu jefe o jefa. Depende de si es a man o a woman. Jefe es man. En jefa es woman. Jefe. Supervisor, supervisor, o supervisora, you see, man and woman, supervisor o supervisora, still is your boss, because he supervised you, your job, supervisor. Any question? Sorry. Say, but why? They say por. Aquí es different. Aquí es los qué, los cómo, los cuántos y los por qué. Y los dónde. En inglés es the why. The five whys, no? En español es different. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es diferente. You see, it's right. Sí. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo?